Bueno, y como complemento al video anterior en el que les mostramos la prisión de exterminio, vinimos a los campos de matanza, que viene siendo como el complemento de lo que fue el genocidio aquí en Camboya. De entrada, el primer consejo, cogimos un tuk-tuk por medio de la aplicación, una aplicación que se llama Grab. Nos costó $5 desde el centro, desde donde está el mercado central, el museo, el palacio. Así que eviten los tours les van a cobrar $20-30 por llegar hasta acá y, como se dan cuenta, es barato. Sí, lo hacen ustedes mismos. Y lo que pueden hacer es hablar con ellos para que ellos esperen aquí por ustedes para devolverlos. La entrada fueron $6 y nos incluye la video tour. Bueno, para poder entender bien este video, les recomendamos que vayan, vean el video anterior, por aquí se los dejamos, porque básicamente en la prisión era donde los torturaban y aquí era donde los traían a asesinarlos. Simplemente este era un campo de exterminio, los traían en las noches y les decían que supuestamente, o ellos creían que iban a ser liberados o que los iban a transferir a otro lado mejor. U otros ya sabían que los iban a matar. Decían que al principio, cuando estaba empezando todo este genocidio, traían de 30 personas diarias a asesinarlas, y luego, los últimos años, ya traían hasta 300 personas. Tener gafas era considerado malo y por eso te mataban. Entonces, ¿aquí qué hacían? Tenían dos clases, la clase nueva y la clase vieja. Entonces los nuevos eran los intelectuales, los monjes, esos eran los que querían aniquilar. Y por el otro lado estaban los viejos, los que eran los granjeros. Ellos querían ponerlos a todos en ese mismo nivel, que todos fueran granjeros y se concentraran en lo que eran los campos de arroz. Esta es una representación de cómo se veía una casa en los que traían los prisioneros recién llegaban, porque como eran tantos en cantidad, no los alcanzaban a asesinar a todos en un día. Pasaban ahí la noche para ser asesinados el día después. Es importante también mencionar que esto era un secreto. O sea, no se sabía que estaban matando gente en esa época, y todo esto era oculto. Durante los 3 años que duró este régimen, siempre estuvo oculto. Solo lo descubrieron cuando escaparon en 1979, que se acabó, cuando las tropas de Vietnam llegaron a, digamos, que a liberar al pueblo de Camboya, y se encontraron con este sitio. Se encontraron con un total de 129 fosas comunes y aproximadamente 20.000 cuerpos. Cada hueco que observamos ahí equivaldría a una fosa común, y decían que para matarlos simplemente los arrodillaban y los golpeaban hasta que morían, porque usar balas, primero que todo, los delataba, segundo, era muy costoso. Para asegurarse de que morían, les cortaban el cuello. Son tantas las fosas comunes que, pues, se calcula que de acá, que muchas no han sido ni siquiera excavadas. Por ejemplo, que aquí debajo de este lago deben haber aproximadamente unas 40 fosas comunes que, pues, la verdad, prefieren no tocarlas, ¿no? Por respeto. Dice que cuando llueve aquí se empiezan a barrer y pueden salir huesos, dientes, ropa. Por ejemplo, aquí vemos un pedazo de ropa. Todas estas vendrían siendo las fosas comunes. Por aquí también vemos ropa. Finalmente, pues, el gobierno de Camboya decidió construir esta estupa
para, como monumento y para contener también los restos de los de la gente, porque obviamente no los iban a dejar por ahí afuera. De hecho dicen que cada 3 meses las personas que cuidan este lugar recolectan huesos y huesos y los va poniendo ya sea en la estupa o en los lugares que les mostramos anteriormente. Lo más triste de todo es que este simplemente es uno de aproximadamente 300 campos de exterminio que se creen que hay alrededor de Camboya. Unos se pueden visitar también, hay otros que no lo hacen, simplemente por el hecho de que no es seguro, porque si ustedes no sabían, Camboya es el país que más minas tiene en el mundo. Entonces no dejan entrar a esos lugares porque todavía tienen minas. Bueno, y afortunadamente nos llovió cuando terminamos todo el recorrido. Hello. Hi. Hey. How are you? Fine. Good, thank you. Hi, Corey. Good.